Buenos días, familia. ¿Cómo están? Por aquí, amaneciendo. Les cuento que no me quería ni parar de la cama porque hace un frío que, wow, la casa está súper helada. No me quería despertar, pero tenía que porque las niñas tenían que hacer escuela. Y pues sí, espero que se encuentren bien. Gracias otra vez, no me voy a cansar de decírselos a todas las que me han estado escribiendo, preguntándome cómo están, que nos extrañan. Ya estoy aquí, ya estoy tratando de ponerme al día. Gracias a Dios ya todo empieza a tomar su rumbo y pues sí, vamos a comenzar el día. En esta casa, los elves amanecen haciendo travesuras. Aquí están. Este pintó los huevos. Este está en los pancakes. Yo creo que es que quieren que ya me ponga a preparar desayuno. Ya estuvo el desayuno. Le voy a dar de desayunar a las niñas y para bañarlas. La tacita de hoy es esta. Y la compré en Home Goods por $3.99. Y a mí la crema que me gusta utilizar es esta, que es de Hazelnut. Voy a desayunar y nos vemos en un ratito. Por aquí tengo la salsita de Tabasco para mi huevito porque me encanta el huevo con esa salsa. Espero que me vean bien. Encargué una cosa que es para poner los cereales de las niñas para que sea más fácil para ellas servirse solas. Y creo que es lo que me llegó. Lo voy a abrir con ustedes para ver qué tal está. Y esto lo vi en TikTok y se me hizo que estaba súper padre la idea. Porque así es como tienen los cereales en los hoteles. Vamos a ver. ¡Wow! Me los imaginaba muchísimo más pequeños. Este es el stand. O sea, la base. Y esto se pone así. El cereal lo echas aquí adentro y aquí le das vueltita para servir el cereal. No sé por dónde sale, ahorita vamos a averiguar eso. Ya, es que trae otra base abajo de esa. Ok, las puse ahí para poderles mostrar mejor. Esta es la base. Y obvio, ahorita me voy a poner a lavar todo, pero quería mostrarles antes de lavarlo. Oh, qué sonsa. Lo ando conectando mal. Ando tratando de ponerlo así, pero trae esta cosa que es lo que va metido aquí. Vamos a primero quitarle este tape que trae aquí. Esto va así. Y creo que ahí quedó. No, no quedó. Okay.
Ahí va. Déjame. Creo que debería de buscar las instrucciones para ponerlo bien. No vaya a ser que yo esté haciendo un desastre aquí. Okay. Así queda la stand. Y me imagino que ahora esto va aquí. No sé por qué siento que deberían de clipear más esas cosas, no sé. Ojalá que no se caigan. Pues está chévere. Déjenme se los muestro más de cerca. Aquí está, ya armado. Me lo imaginaba más pequeño. TikTok me engañó. Como les digo, esto fue algo que miré en TikTok y se me hizo que iba a estar súper versátil para mis hijas. Pero vean, o sea, comparado la licuadora con esto, eso está muchísimo más grande. Y yo pensé que iba a ser más pequeño para que lo pusiera aquí. Ya ven que mi meseta es bastante pequeña. Pero bueno, igual no me incomoda porque creo que le va a caber lo de una caja cada uno. Y se ve bonito. Y les voy a mostrar. Es algo como así. Metes el platito aquí. Y le das vueltita para que el cereal vaya cayendo según la cantidad que quieras. Creo que va a estar súper padre para que lo usen mis hijas. Porque actualmente lo tengo aquí y esto me da miedo que ellas lo hagan para enfrente, que le abran, que se les vaya a caer y se corten. Entonces esto creo que va a estar más práctico para ellas. Por aquí lo puse, ya lo lavé, ya está bien sequecito. Y lo puse de este lado porque creo que se merecía un rinconcito donde se vea mejor que en la meseta, que no esté todo ahí metido, que no se luzca. Y tengo que ir a la tienda a comprar cereal porque en esta casa mi esposo y mis hijas comen mucho cereal y no hay. Entonces se los quería mostrar, se me hace que se ve súper bonito. Y por aquí estoy cocinando unos pedazos de pollo. Voy a hacer un caldito. Por acá tengo zanahoria y apio que le voy a echar. Acá tengo lo que voy a licuar, pero voy a utilizar el mismo caldito del pollo porque salió súper amarillito, así que para que esté bien sabroso y nutritivo voy a usar esta misma agüita para el caldo. La sopita o caldito ya casi va a estar y se me fue la onda de echar unos chilitos, así que se lo voy a echar ahora porque a mi esposo le gusta comerse su caldo con un chilito. Estoy escondida aquí en el garaje para poderles mostrar esto, ya que tengo estas dos cajas vacías, lo quería poner ahí de una vez. Que no necesitan gastar mucho dinero para comprarles regalitos a sus niños. Miren, en la tienda del 99 le compré este a uno de mis sobrinos por $3.99. Y es todo el set como de una granja. Y para Hailey compré esta cosita que dice que la venden en Walmart. Me imagino que ha de estar más caro que esto. La compré por $5.99 y es como una maletita para guardar los animalitos esos que se llaman Zoom Zoom. Y para completarle su regalo, le compré dos de estos y cada uno me costó 99 centavos. Tienen muchísimas opciones.
que puedan ir y escoger. Tenía muñequitas, Barbies, cositas para niños, sin necesidad de gastar mucho. Y están súper bonitos. Ya llegó mi esposo y pasó al Walmart a comprar el cereal. Les voy a mostrar qué bonito se ve. Me encanta. Me trajo de los de chocolate, pero como se ven tan bonitos, en, así coloridos, puse estos dos. Este son Trix y este trae marshmallows. Las niñas están que no quieren ni comer porque ya quieren probarlos. Y por aquí le voy a hacer unos huevitos tibios a mi esposo porque lo veo que llegó cansado hoy del trabajo. Entonces aquí tengo los huevos, ya los voy a echar. Y lo que hago es que hiervo agua con sal, le echo los huevos y solo los dejo cocinar por 5 minutos. Después de 5 minutos hirviendo, ya están listos. Y la razón por la que se le dice huevos tibios es porque están duritos de afuera, pero suavecitos de adentro. Y a esto se le echa salecita y limón y están súper ricos. Chicas, no sé por qué ya no les seguí grabando, pero bueno, lo último que vieron era cuando nos íbamos a sentar a cenar y ya después solo vimos un ratito de tele, ya mi esposo se durmió y ya nos vamos a dormir, yo y Gigi también, Ailu y Hailey ya están en su cuarto acostadas y pues sí, nos vemos mañana en el siguiente vlog. Bye! Bye!